¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. El día de hoy venimos a grabar esa barata que te arrebata en plata. Así es de que quédense, que se pone esto bueno. Amigos, y para llegar aquí es súper fácil. Recuerden, allá está la plancha del Zócalo. Esta calle en la que estamos nosotros es 16 de septiembre. Van a encontrar un Vips y justo al lado, en esta puertita, en el número 79, van a ingresar. Y al fondo, del lado derecho, hay unos elevadores al piso 4 en el elevador. Asimismo, les recuerdo que es el 16 de septiembre y esa cruza con Palma, ¿ok? Palma y luego la calle que está por acá atrás del otro lado es Madero, ¿ok? Para que se ubiquen. Y hasta allá lejano, está el eje central, ¿va? Pero bueno, rápidamente, ¿ok? 16 de septiembre y esta es la calle de Palma. Entramos. Y bueno, saliendo del elevador a mano izquierda, van a poder encontrar la oficina 414. Muy importante. Y en esta ocasión nos acompaña nuestra amiga Adriana. Bienvenida, Adriana. Un aplauso. ¿Tú qué nos vas a enseñar el día de hoy? Platícale un poco a nuestros amigos. Hoy te vamos a enseñar lo que me llegó de broquel, lo que me llegó de llamadores de ángel. Ok. Un poco de anillo que también tenemos nuevo, como medio dedo. Tenemos lo que es el anillo que nos llegó de Marquesita también. Ok. Ahorita te voy a enseñar, así que de todo un poco. Venga. Llegó bueno. Venga, gracias. Oye, Adri, ¿y qué es lo que me vas a enseñar el día de hoy aquí? A ver, cuéntame un poquito. Mira, tenemos este broquel que acaba de llegar. Es un broquel de plata esmaltado. Y lo formidable es el precio, que te sale desde $19.50 a $23. Más su descuento. $19.50 a $23 más su descuento. Exactamente. ¡Guau! Wow. Súper económico. Por ejemplo, ¿este tiene su precio por ahí? Esa es la mano de Fátima, que sabemos que es de la suerte. Y es especial de... Bueno, entre 19 y 23, no te preocupes. Porque son demasiadas piezas como para que tengas ahorita el dato de todos, ¿no? Sí. Y empezando porque la mano de Fátima cuesta, ¿cuánto me dijiste? $19.50. ¿Qué promociones tienes para nuestros amigos antes de que sigan viendo este video? Mira, ahorita nosotros estamos manejando desde $500, es un descuento. Ajá. Y ya te doy precio de mayoreo, pero en $1,500 estamos con un 10% de descuento, que ese descuento se hace nada más en compras de $20,000. Normalmente la hacen compras de $20,000. De $20,000. Uh-huh. Y ahorita con $1,500 de compra vas a hacer un 10% de descuento. ¿Hasta qué fecha? Hasta el día 30 de septiembre. 30 de septiembre, venga. ¿Y ahora qué es lo que nos vas a enseñar? ¿Qué son estas chuladas que estamos viendo? Ese es un broquel con una piedra de circonia. Tenemos de corazón, tenemos cuadrado, tenemos redondo, tengo blanco, tengo de colores. Ese está desde $15 hasta $21 el más. ¿En plata, verdad? Es plata. ¿Plata de cuál? 9.25. Ok. ¿Y qué es lo que ahorita nos está sacando para enseñarle a nuestros amigos? Cuéntanos un poquito. Son nuestros llamadores de ángel que también acaban de llegar. Ok. Suenan muy bonito. A ver, enséñanos. Mira, cómo funcionan, Adri. Por favor, platícanos a detalle. Ok. ¿Y qué, con esto llegan los ángeles o cómo funciona eso? Pues ahora sí que ya son creencias de la gente. Pero la verdad, mucha gente los busca por el sonido, por el diseño. Que están muy bonitos. Ok. Mira, este está muy padre. ¿Es como una manzanita o qué es? Es una manzana. Mejor pregunto, porque luego le ando regando. Esta es una manzanita. Este es un corazón atrapasueño. Ok. Y es un llamador de ángel. Lo tengo así. Ajá. O lo tengo en liso. Ok. O lo tengo con alitas, mira. A ver. Oh, qué padre. Oye, y a ver, platícanos un poquito de los precios, porque estoy oyendo mucho bla, bla, bla. Y mis amigos lo que quieren saber es qué tan económico lo tienes. A ver, platícanos. Mira, este te sale en $444 más su descuento del 10%. Ok. Ya tiene un precio de mayoreo también, te sale en $444. ¿$444? Uh-huh. Entonces, ¿tú quieres decir que ya con el 10%, si compran un mínimo... ¿1,500? Uh-huh. ¿En cuánto nos saldría? ¿Tendrían $40 menos, no? Ajá, más o menos. Aprox. Aprox. Venga.
Pero pues si se llevan por mayoreo les conviene, amigos. Como este te salen 155. Ok. ¿Y otro más? A este ver. Te sale en 250 pesitos. Uh-huh. Súper bien. ¿Esta qué es? ¿Es un brazalete? Es un brazalete llamador de ángel. ¿Cómo? Sí, igual suena. Ándale, como para los gatitos. Ándale, más o menos. Ajá. Como cascabelea. Como que es un cascabelito el que tiene. Oye, está súper padre. Ok. Oye, ¿y este? Cuéntame un poquito más. Este es un brazalete llamador de ángel, igual plata ley 925. Okay. Y este tiene un precio de 356. En este ya no hacemos descuento, chicos, porque el precio es muy accesible para ustedes. Perfecto. Oye, ¿y tienes más modelos? Sí. Este corazón es un corazón martillado que le llamamos nosotros. Ok. Tengo también este corazón con alas, también es llamador de ángel. Igual okay. Es un martillado, o lo tenemos así, igual brazalete, okay. Con el corazón. Sí. Tenemos esta, que es una manzanita, que también está muy, muy, muy bonita. Ah, está muy padre. Uh-huh. Oye, ¿pero son para hombre o para mujer? Pues ahora sí que esta es una parte de unisex, esta lo puede usar un caballero. ¿Y crees que me quede? Sí. A ver. Miren, amigos, ya me lo puse y sí se ve padre. La verdad, les voy a decir algo, me queda un poquito justo, pero yo tengo unas manotas, la verdad. Entonces, pues la verdad también puede quedar en caballeros. ¿Cuánto sale este? Este te sale en... No tenemos el precio a la mano, amigos. Perdón, esto es en vivo. Ah, miren, también les voy a enseñar esta pulserita, aquí me la compré. Y también está súper padre. Y ya la traigo siempre. ¿Qué tejido es mi pulserita de plata? Esta es la que le llamamos nosotros una cuadratina. Es la de Toreto. Ándale, la de Toreto. Esa me la compré aquí y me gustó. Está padre. Y este te sale en 492. ¿Cuál? Tu brazalete. El brazalete, y dije, pues el otro llamamos. Ya lo traía. Me lo quieres volver a cobrar. Me lo quieres cobrar otra vez. ¿Y estas? Platícame. Estas son arracadas, igual de plata, de ley 925, pero tengo todos estos tamaños. Ok. Y platícame un poquito de los precios. Mira, como esta, que es la más pequeñita, te sale en 12 pesos con 20 centavos. ¿12 pesitos? Con su descuento, exacto. Ok. Esta igual en 12 con 20 centavos. Esta te sale en 13 pesos con 50 centavos. En 16 pesos, te sale en 22 pesos, 26 pesos, esta te sale en 43 pesos, perdóname, esta te sale en 73 pesos, 88 pesos y en 103 pesos. Perfecto, pero suena súper económico, creo que está sí me está gustando. Súper económico, y aparte pues, si ustedes compran los 1500, se les va a hacer el 10% de descuento, acuérdense. Llame ya. Mira, Cris, estas me faltaron también, que son un poquito más grandes. Estas te salen 119 y esta en 129, porque es importante que sepan que tenemos todos los tamaños de arracada en lisa. Perfecto, las lisas. Y ahorita me puedes enseñar unas más chulas, más grandototas, como las que le gustan a mi mamá. Mira, tengo estas. Uh-huh. Que son con piedra de circonia. Ándale, eso es lo que andaba yo buscando. Estas están muy bonitas y bien brillosas. Sí. Ok, tiene circonia tanto blanca como... como la... de color. Ajá, como moradita se ve. Exactamente. Y esta, a ver, cuéntame un poquito. Esta te... ¿Cuánto y por qué tan cara? Mira, esta te sale... Es que se siente bien pesada, Lolo. Está pesada. Esta te sale en 610 pesos. Igual tiene su descuento. Ya te estoy dando precio de mayoreo. Pero es una arracada que es pesada y aparte que es piedra de circonia. Ok, perfecto. 600 pesitos. 610 pesos. La tengo así o la tengo en blanca, mira. A ver. Ok. Y toda viene parejita. Sí. Igual su piedra de circonia. ¿Y es plata? Plata ley 925. Órale.
buena calidad, ¿no? Exactamente, acuérdate que nuestra plata viene de Guadalajara y manejamos tres tipos de plata, que es la nacional, la italiana y la artesanal. Ok, ¿y estas cuánto valen? Esa te sale igual en 610 pesos. Ok, me gusta más esta. ¿Te gusta más? Me gustó más. ¿Y estas qué son? ¿También son arracaditas, sí, o qué? Sí, es una Huggies con piedra de circonia. Ajá. Huggies. Esta también es de colores, vienen amarillo, rosa, naranja, están muy padres. Están locotronas. Ajá, y el precio es muy accesible. Esas te salen las de colores te salen en 91 pesos. Igual tienen su descuento. ¿91? Y están bien grosecitas. Sí, ¿no? Están pesaditas, están muy bonitas. Están padres. O tengo esta, que es la lisa, esta te sale en 90 pesos y trae un osito. A ver, no lo veo. Ah, aquí trae su osito. Ok, está perfecto. También igual tienen su descuento. Ok, 90 pesos. Te ahorras un pesito. Exacto. Oye, ¿y estas? Igual son las de circonia, son las arracadas de circonia, que también tengo tamaños como las que te había mostrado anteriormente, que eran un poco más grandes. Esas ya, ahora sí que grande, mediana y chica. ¿Y tenemos precios? Sí. De esta te sale en 227. ¿Esta? Uh-huh. 227. Esta te sale en 348. Ok. Y esta te sale en 471. Pero acuérdense, chicos, que tienen su descuento. Aprovechen su descuento de 1500. Oye, pero el descuento es, aparte de los 1500, es decir, que vieron el video, ¿verdad? Exactamente. Si vienen de Cris, le hacemos igual su 10% de descuento. Es importante, amigos. Muy importante. Y ahora estás enseñando unos medallitas, ¿verdad? Sí, mira, Cris, esta es una medalla que es de concha nácar y onix, y alrededor es piedra de circonia, y el precio es muy accesible, chicos, te salen en 41 pesos. ¿40 pesitos? 41 pesos te salen, pero ve el trabajo y el diseño, qué bonito está. Ok, está súper bien. Ok, perfecto. ¿Y esta que estamos viendo de este lado? Es igual, todas te salen en 41 pesos, te estoy mostrando los diseños, que lo tengo en blanco y lo tengo en negro. Ok. Es la Virgen, Cristo. ¿Y cuestan lo mismo? Sí. ¿40 y qué? 41 pesos. Y acuérdense, chicos, que es plata y es concha nácar y onix y piedra de circonia. Perfecto. ¿Y aparte tienen su descuento, qué? Tienen su descuento, chicos. Compra mínima 1500. 1500. Oye, mis amigos tienen una duda. Sí, dime. La compra mínima de 1500... solamente es para el descuento, ¿verdad? Pero si ellos vienen y nada más vienen por estas, ¿sí se las vendes? Sí, 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 sí. Hay precio por pieza. Ajá. Y mínimo de 500 ya te doy precio en mayoreo. Ah, ok. Pero si ellos nada más dicen, a mí me gustó esta, voy por ella y ya, ¿sí, sí se las vendes? Sí, te la vendo. Ah, ok, perfecto. Oye, pero mi amiga me está dando así como otra cláusula, que dije, tienen que saberlo ustedes, amigos, porque qué tal si a la mera hora se me descuidan. Yo le decía, bueno, entonces si yo vengo por una de estas van a ser 40 pesitos, 41. Y me dijo, no, espérate, no te equivoques, cuéntanos. Mira, chicos, esta si tú quieres una sola pieza te sale en 90 pesos aproximado, pero te hacemos un 25% de descuento. Okay. Se eleva un poco el precio, pero aún así te damos un descuento. Ok, bueno, muy importante, amigos, aquí obviamente pues les va a convenir si llevan una compra mínima de 1500, ok, para que les hagan su descuento, o de 500, ¿no? O mínimo 500 ya te sale 41 pesos. Ajá, si compras 500 pesos ya te conviene. Te llevas otras piezas y ya es un precio de mayoreo para ti, pero si realmente quieres iniciar con tu negocio, con más piezas de todo un poco, pueden ser 1500 pesos y te hacemos tu 10% de descuento. Perfecto. Oye, estos dilos, ¿cómo se llaman? ¿Tú sabes? Estos son unos violadores. Ay, Dios mío, son. Ajá. Son muy padres. Ok. Esos quedan así como atravesaditas, sí. Atravesaditos, ¿no? Mira. Ah, te pusiste uno, sí, para que lo veas. Qué bueno. Ok. Y se ven súper bien. Se ven muy bonitos. ¿Y qué trae abajo? ¿Como un corazoncito? ¿Es una bolita? Es una bolita. Ah, sí, es una bolita. Uh-huh. Es que se movía demasiado. No, es una bolita. Este te sale en 102 pesos y acuérdense que tienen su descuento también. ¿102 pesos? Uh-huh. ¿Y estos, por ejemplo? Igual te salen en 102 pesos. Es igual, es un violador. Es un arete violador.
Okay. Como estos que estamos viendo aquí también. Estos ya tienen aquí como que el delfín, la estrella, el corazón. Ok, ¿y tienes precios? Sí, mira, el delfín te sale en 70 pesos. Ok. Y estos te salen en 53 pesos. Oh, ¡qué baratitos! Uh-huh. ¿Te acuerdas de la grimita que decía, qué barato? ¡Qué barato! Pues así estamos nosotros, en eso. ¡Qué barato! ¡Ándale! Ya van a ser el qué barato. Exacto. Muy bien. Oye, ¿y estos qué son? Estos son unos aretes. Son aretes pegaditos. Tengo la mano de Fátima, gatito, la huellita, corazón. Oye, y por ejemplo, ¿me la puedes separar uno para verlo? Claro que porque sí. Nuestros amigos a lo mejor no alcanzan a diferenciar igual que yo. No sé cómo funciona esto. Nada más para que vean. Oye, y aquí me decían que es un showroom. Exacto. Ok. Para mí que yo estudié en el CCH Vallejo y que no sé inglés, cuéntame un poquito. Mira, este es... ¡Ay! Se cayó. Esta dinámica es para mejorar el atender al cliente. La de Fátima, ajá. El atender al cliente que sea más personalizado, que nos esté diferenciando en la manera de cómo tratamos al cliente, que ellos vengan con la tranquilidad de que van a ver las piezas bien, qué es lo que les va a gustar para su negocio y qué es lo que van a llevar. Pero no vamos a estarlos apresurando en el que qué más necesita que esto. Y aparte, nuestras asesoras de ventas son chicas que tienen mucha paciencia y que les enseñan todo el material y todo lo que tenemos. O sea que no me vas a voltear a ver como diciendo, ¿sí vas a comprar o si no ya vete? No, claro que no. Ah, no, bueno, porque luego voy a hacer así como de que así la manita, sí, así como de, que rápido. ¿Sí te lo vas a llevar o no? Ok, no, es ¿tienen que, paciencia en serio? Sí, eso es lo que nosotros de 9.25 nos está diferenciando, la atención al cliente, y es por eso que también el cliente regresa con gusto. Ok, perfecto, yo sabía que tenía que venir con ustedes. Exacto. ¿Y estos qué son? A ver, cuéntame. Mira, Cris, estos son unos simuladores. Es para que ya no te hagas toda tu oreja con hoyitos. Este te simula que ya tienes todos tus hoyitos. Ok. Es también muy accesible y te salen 88 pesos. ¿Y dónde tiene que ir? ¿Hasta arriba o hasta abajo? No, aquí arriba de la oreja. Ok. En esta parte de aquí se engancha para que quede así. Ah, sí he visto a las chicas que traen estos. ¿Y estos cuánto valen? Estos te salen en 88 pesos. Ok, perfecto. Y los aretitos pegaditos te salen en 70 pesos. ¿Estos? Exacto. 70 pesitos. Muy bien. ¿Qué es lo que estoy viendo, Adri? Cuéntame. Este es un arete transversal, Cris. Ajá. Que también es muy accesible. Igual se ve súper padre. Sí, te hace ver más cool. Te hace ver más cool. Ok. Y el precio es muy accesible. Cuéntame. Ay, ¿este de qué es? ¿De cruz? Ese es de crucecita. Ah, este de cruz te sale en 62 pesos. Ok, ¿y cambia, por ejemplo, el de la mano de Fátima? Sí, ese te sale en 87 pesos. Ok. Este te sale en 71 pesos. Y este te sale en 58 pesos. El de corazoncito. Exacto. Este también es un transversal como el que te mostré, pero ese trae arete. Esta es una sola pieza y ese trae dos piezas, lo que es el arete y el transversal. Ah, ok. Y esta va ahí la lunita arriba con las estrellas. Exactamente. Ah, ok. Este te sale en 88 pesos, cualquiera que te guste. ¿El paquetazo? Exacto. Súper bien. Acuérdense, chicos, que les doy a precio de mayoreo a partir de 500 pesos. A partir de 500 pesos, precio de mayoreo. Muy precio bien. Precio de mayoreo. Adri, ¿qué es lo que nos vas a enseñar ahora? A ver, cuéntanos. Mira, te voy a enseñar unas gargantillas de cuarzo blanco. Este es cuarzo. Ese es un cuarzo blanco. Oye, a mi tía, ¿sabías que le encantan los cuarzos? No les he platicado. No. Sí, una vez fui a San Luis Potosí y fui a una mina. Y me pidió que porque son de la buena suerte, una cosa así. Ya. Ok, y bueno, yo sé que nadie más quiere saber, pero dicen que son muy buenos de la buena suerte. ¿Y este qué es? A ver, ¿cuál es? Igual un cuarzo amatista. Ok. Este es un silicio. ¿Silicio se llama? Ajá. Ok, también es una piedra. Es una piedra. Esa es la pirita también. ¿Pirita? Ajá. Ok. Esa es una geoda. Geoda. Ok, y estos los vendes así en paquetazo, la piedra con sí, ya es la gargantilla la completa y te salen 128 pesos. ¿Cualquiera? Cualquiera que te guste. Perfecto. Adri, ahora vas a sacar las chulotas, ¿no? Sí. Miren, amigos, qué chonchas están. Esta es una cadena barbada diamantada. Barbada diamantada. Muy bien.
¿Esta es torsal? Esa es una torsal. Ah, venga. Para que veas que estoy aprendiendo un poquito de tejido. Ok. ¿Esta es la Toretto? Toretto. Ok. Bueno, no es examen. Cuéntame un poco de precios. Mira, tengo también estas que son doble barbada. Es una barbada diamantada. Uh-huh. Esta varía el precio por el tamaño. Ok, pero dime de alguna. Sí, te voy a dar el precio de esta. Esta te sale en 1044 pesos y es una 60 centímetros. 1044 y es de 60 centímetros. Uh-huh. Perfecto. Esta es una doble rombo y esta de 70 centímetros y te sale 962 pesos. 962 pesitos. Y es diamantada también. ¿Por eso brilla mucho? Sí. Esta es igual una barbada diamantada. Esta te sale en 1454 pesos. Es un poco más pesada. Sí, se ve mucho más grande. Uh-huh. Esta es la tradicional Cartier 3 en 1 y esa te sale en 499 pesos. Esta es una Cartier diamantada. Esta tiene el precio de 1207 pesos. Es igual un poco más gruesa. ¿Esta qué es? Esta es una militar y esta te sale en 391 pesos. La que usan con su plaquita, ¿no? Exactamente. Esta le llamamos cuadratina y es la de Toretto. Esta te sale en 1289 pesos. Esta es una torsal nacional y esta te sale en 1762 pesos. Esta igual es una torsal más delgada y esta te sale en 618 pesos. Esta es una torsal igual más delgadita, más finita y esta te sale en 235 pesos. ¿Cuántos centímetros? Esta es una 60 centímetros. Adri, ¿ahora vamos a ver esclavas o qué? Sí, mira, te voy a mostrar una esclava que esta es una doble rombo diamantada y el precio es de 475 pesos. Ok, es como para morritos, ¿va? Más o menos, o caballeros. ¿Como de 12 años? Podría ser dos de 14 años o también para caballeros. Hay veces que tienen la mano muy, muy delgadita. Como mi amigo Rolando. Exacto. ¿Y ahora? Esta es una Cartier 3 en 1. Ok. Y esa te sale en 463 pesos. 463 pesitos, venga. ¿Y este qué tejidos me gusta? Mira, porque está más planito. Este es un nosotros lo llamamos ¿no egipcio? Hay unos que le dicen Gucci tipo espejo. Ok. Y esa te sale en 434 pesos. ¿Y ahora cuál nos estás presumiendo? Igual te estoy enseñando una que es barbada, diamantada, un poco más delgadita. Y es más pequeñita, ¿no? Es más pequeña y esta te sale en 300 pesos. Y fíjate que está bien padre las esclavas porque aparte se pueden grabar, ¿verdad? Exactamente. Las llevas aquí en el centro, también hay grabadores. Exacto. Y ya le pones acá el nombre de la bendición. Algo personalizado. De la bendición, ahí queda. ¿Qué más tejidos tienes? Cuéntame. Mira, tengo esta, que es una Cartier. Okay. La placa es totalmente diferente a lo actual que han visto. Está como muy plana, muy ¿no? Muy planita, es la plaquita. Aunque si está gordito el niño, no va a dar vuelta. No. Ok. Y esa te sale en 259 pesos. 259, muy bien. ¿Y esta está más chiquita? Igual, esta es una egipcia y esta es más pequeña. Ok. ¿Cuántos centímetros? Esta es 16 centímetros. 21 centímetros, 21 centímetros. 21 centímetros y te salen 157 pesos. 157. Esta también es una tipo egipcia y esta es la manejas para niña. Ahí tiene un corazoncito como para identificar, como más personalizado. Género? Ah, mira. Ok, aquí se ve el corazoncito uh-huh. del que hablas. Uh-huh. Ok, perfecto. ¿Y esta cuánto vale? Esta te sale en 142 pesos. Esta es como para una bendy más pequeñita. Exactamente. Esta es una Cartier. Ok. ¿Y esta de cuántos centímetros es? ¿No sabes? Esta es de... Igual. Esta es de 16 centímetros. Esta sí es 16 centímetros. ¿Y vale 134 pesos? 134 pesos. Muy bien, amigos. Pregunten por su esclava. ¿Qué nos vas a enseñar, Adri? Mira, Cris, esta es otra... Ay,
Esclava, mira, ¿otra esclava? Mientras te regresa el wifi, déjame. Déjame, le mando saludos a Idalia, que acabamos de tener contacto con ella de Oaxaca. Exacto. Saluditos, Idalia. Saludos hasta allá. ¿Ya te regresó el wifi? Claro que sí, Cris. Mira, esta es una esclava. Ajá. Barbada. Ajá. También la conocen como tipo cubana. Ok. Esta está muy pesada, gruesa, y el precio es de $1,361. Pero ve qué maravilla de esclava. Y está bien pegadita, bien bonita. Está muy bonita. No sé si me estás presumiendo tu esclava o tu reloj, que también está chido. No, te estoy presumiendo la esclava. Está bonita. ¿Y cuánto vale? Esta te sale en $1,361. Perfecto. Mira, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Mira, Cris, esta también es una esclava igual, barbada, pero esta es un poco más delgadita, si te das cuenta. Pero también está muy bonita. Y esta te sale $965, Cris. Perfecto. Oye, amiga, Adri, estoy escuchando aquí como que están hablando por celular. Cuéntanos un poquito de qué están hablando, qué pasa. Mira, nosotros hacemos videollamadas también por si vives en el extranjero. Te hacen videollamadas las chicas que son las asesoras de venta, te enseñan el producto también, hacemos envíos internacionales y nacionales. Ok, ¿qué países manejas? Manejo Estados Unidos, Panamá, esos son los que ahorita... Los principales. Los principales que manejo, y lo que es el distrito, todo lo que es el distrito. ¿Y Ciudad de México y todo el país? Ciudad de México y toda la República Mexicana. Sí, perfecto. ¿Y este? Cuéntame un poquito. Mira, esta es una esclava igual barbada. Ajá. Igual es un poquito gruesa. Ok. Esta te sale en $787. Y es nacional. ¿Esta? Mira, Cris, esta también es una esclava. La Cartier 3 en 1. Okay. Es diamantada. Y está grandota, ¿no? Está súper gruesa, Cris. Ajá. Y esa tiene el precio de $998. A ver, ponme la mía encimita así para... Mira, a ver qué tan maravilla. No, ma. Ya me vi, ¿eh? Ya te viste. Está súper bonita. Ya me vi llegando a la fiesta. Impresionando a todos. Ándale. Chulada, ¿eh? Mira, Cris, esta es una barbada diamantada. Okay. Pero ve qué bonita se ve. Se ve bien locotrona, ¿eh? Sí, y esta el precio tiene de 573. La verdad que está muy accesible. Muy accesible para lo choncha que estaba, ¿eh? Sí. Y tenemos esta que es la tradicional, Cartier. También es una Cartier diamantada, mira. Sí, mira qué bonita está. Y esta te sale en $459. 459 pesitos, perfecto. Tengo esta barbada, que es más delgada como la que te mostré, que también es diamantada, y esa te sale en $470. Y la Cartier, que también es más delgada. Ok. ¿Y esa en cuánto sale? Esa te sale en $326, Cris. Adri, ¿qué nos vas a enseñar ahora? Mira, este es un roquelito con piedra de circonia. Ahorita viene de tendencia mucho lo que es Mickey y Mimi. Y estos... Brillan buen. Sí, es muy brillosa la circonia. Esto es muy fundamental que los tengan cuando van a iniciar su propio negocio, chicas y chicos. ¿Por qué? Porque es un broquel muy económico, muy accesible. Este broquel viene aproximado como unos $35 le salen a ustedes, pero acuérdense su descuento. Porque ahorita no tenemos el precio exacto, ¿no? No te llegan los precios. No me llega el precio exacto porque estos productos acaban de llegar, Cris. Van llegando, ahora sí que los estamos desempacando apenas, chicos. Ya en lo que nosotros empaquetamos, ya les damos el precio. Pero acuérdense que es muy fundamental lo que es el broquelito para que ustedes inicien su negocio. ¿Por qué? Porque también tenemos broquel desde $15 y esos broquelitos ustedes los pueden dar hasta en $80, chicos, y ahí vean su ganancia que pueden ustedes obtener, chicos. También me decías un poquito de las arracadas, cuéntanos un poquito. Sí, para nuestros amigos. Las arracadas, ves que te mostré unas arracadas muy pequeñas que luego los chicos los usan para la parte muy arriba de su oreja, que salen en $12.50. Esas arracadas tú las puedes dar hasta en $90. Sin ningún problema te la pagan. ¿Por qué? Porque es una plata ley 925 sin ningún problema, chicas. A ver, platícanos un poquito de la plata ley 925. ¿Qué Mira, es eso? ¿A mi qué plata, te refieres con eso? Mi plata es una ley 925. Es de la mejor calidad que tenemos. Es plata de Guadalajara. Es muy buena calidad. El producto está muy bien hecho. Y sin problema, ustedes, chicas, lo van a vender sin ningún problema. Oye, ¿cuál es la diferencia de la plata
nacional, de la italiana y esto, a ver, cuéntanos. Mira, la nacional es es una plata igual ley 925, esa viene con un baño de rodio. El rodio es para que te dure un poco más tu plata y no se te haga negra tan rápido. La italiana, pues la italiana, que es la importación, la hechura y todo, también es un acabado muy bonito. Y la artesanal, que es la hecha a mano. Ok. ¿Y ustedes manejan cuál? Las tres. Manejamos nacional, manejamos la italiana, la italiana, y manejamos la artesanal. Perfecto, entonces aquí pueden encontrar todas. ¿Y a qué se refieren con que es plata ley 925? ¿Qué es 925? Es una plata que te avala que es un producto plata. No es ni baño de plata ni nada, es plata ley 925 y viene de Guadalajara, chicos. Porque hay otro tipo de plata que no es auténtica, tiene otra aleación, por decirlo así. Pues más que nada no tiene el grabado de 925, todas nuestras piezas tienen el grabado de 925, tiene el grabado de italiana, tiene el grabado nacional, todas vienen con el logotipo de 925. Perfecto. La vez pasada se quedaron con ganas de ver anillos, qué bueno que está sacando anillos. Mira, Cris, este es un anillo que se llama Tú y Yo, es igual, es una piedra de circonia. Tú y Yo, ok. Es algo muy romántico. Es algo muy romántico y el precio es muy accesible en 107. 107 pesos. ¿Te podrías poner uno para que tus amigos lo vean? ¿Cómo se ve? ¿De qué números tienes? Tengo 7, 6, 8 y 9, que es el más grande. Ok, ¿y el precio está? En 107 pesos. 107 pesitos. Adri, esto es un Swarovski seguramente. Este es un anillo italiano con piedra de Swarovski. Ya soy un conocedor. Igual, son unos detalles muy bonitos. Si te das cuenta, todo el trabajo está súper bien hechicito. ¿Todo Swarovski? Esa es toda la piedra de Swarovski. ¿Puedes poner algunos para que los vean nuestros amigos cómo se ven puestos? Este ni me queda. Este tampoco me queda. Miren. Ok. ¿Y qué precio tienen? Es Swarovski, acuérdense, amigos. Es Swarovski y es plata. Por decir, este te salen 181 pesos. Ok. Este te salen 173 pesos. Perfecto. Oye, ese también se ve muy padre, por la variedad de piedras. Exacto. ¿También son Swarovskis? Sí, es una piedra de Swarovski. Ok. ¿Y ese qué precio tiene? Este te sale en 333 pesos. Ajá, 333 pesos. Y ahora este es artesanal, ¿verdad? Este es un anillo artesanal, Cris. Ok. También el trabajo está muy bien hechecito. Lo he hecho en México. Exacto. ¿Y cuánto vale ese? Este te sale en 152 pesos. Cualquiera de estas piezas te salen 152. Tengo este, que es una ranita con piedra de... Es una piedra. Ajá. Ok. Una ranita. Se ve padre, se ve loca. La verdad no me gustó cuando estaba ahí en el muestrario, ya puesto sí se ve bonito. Sí, ya puesto se ven bonito. Mira, también tengo lo que es un búho. ¿A cómo? En 152. ¿Todo a 152? A 152. También tengo el de la suerte. Exacto. No me queda así, ¿no? Con gusto. ¡Ah! Mi dedo gordo, perdónenme, amigos. ¿Lo tengo así o lo tengo así? Este sí te queda, Cris. A ver, te lo devuelvo. Ah, ok. Casi. Casi. Casi te quedaba, Cris. Me voy a quedar como... medio dedo. Ajá. Como las, como la... ¿Cómo se llama cuando la película... quieren probarse la zapatilla, la cenicienta? La cenicienta. Y las familiares gorditas se intentan probar. El... así. Tengo así, este pero... también, mira. Mira. A lo mejor ya no me lo pruebo, yo mejor pruébatelos tú, mira, esto es una vergüenza para mí. Ah, mira, aquí se ven padre, mira qué diferencia. ¿Y eso o sea cómo? Igual en 152 pesos te sale, en Cris. Amigos, estoy viendo a ver si se me distrae y nos dice un precio más barato.
Es un precio muy accesible, chicos, para ustedes que van a emprender su negocio. Y aquí estamos viendo algunos anillos. Okay. Artesanales también, Cris. Ok, entonces en los precios cambian. 113 pesos salen cualquiera el que te guste. Ya sea de corazoncito o de lo que sea. Ajá. Y mira, ya te pusiste unos, ¿verdad? Para que veamos más o menos cómo se ven puestos. ¿Siento qué? 13 pesos. ¿Y cualquiera es de plata y artesanal? Plata artesanal. Y todos están con el 925, ¿verdad? Es ley 925. Para nuestros amigos que nos estaban preguntando por los dijes, ¿no? Aquí hay dijes religiosos. Cuéntame un poquito de estos. ¿Cuáles tienes? Mira, tengo lo conoces? Que... Tengo el pescadito de Jesús, la cruz de Carabá. Tengo el Cristo Olímpico. Tengo el Sagrado Corazón. Ok. ¿Y estos qué precio tienen? Cada uno tiene un precio. Tiene diferente precio, Cris. Ok. Este te sale en 59 pesos. El Cristo Olímpico te sale en 141. La Cruz de Carabaco te sale en 110 pesos. El Pescadito de Jesús te sale en 59 pesos. El Cristo te sale en 105 pesos. La Cruz te sale en 86 pesos. La cruz más pequeña te sale en 78 pesos y el Sagrado Corazón te sale en 140 pesos. Y ahora otro tipo de dijes que no son religiosos. ¿Esto qué será, no sabes? Ese es un infinito. Ah, ok. Ese es para los doctores. Ok. ¿Cómo? ¿Es el corazoncito? No. Eso es un corazón. Ah, este estetoscopio nos está diciendo acá la interventora. De gobernación. De gobernación. ¿Qué es este estetoscopio? Sí, es cierto. Coronitas. Este es un corazoncito. ¿Cómo le llaman a este corazoncito? Este es un corazón con la línea de la vida. Eso. Esas coronitas. Un arma. Tienen un precio. El ojo turco. El ojo turco. La manita de Fátima. El ojo turco también. Pero este tiene el ojo turco y tiene lo de la suerte, que es la herradura, la manita de Fátima, el número 7. Sí, son 6. Y el ancla. Y el ancla. ¿Y los precios los tendrás por ahí? Claro que sí. Mira, el infinito te sale en 98 pesos. Ajá. Este te sale en 85 pesos. El corazón en 98. La pistola te sale en 111. El ojo turco te sale en 70. La manita de Fátima te sale en 91 pesos. El otro ojo turco te sale en 95 pesos. Y la ancla te sale en 57 pesos. ¿Y este qué es? 67. Adrianita. Este es un trébol. Este que es como de la suerte. Ese que parece trébol, si es un trébol. Exacto. Y este te sale en 120 pesos. Es de la suerte. Trae la mano de Fátima, trae el 7, la herradura. Así que es para la suerte. ¿Y este que estamos viendo qué es? Este es un como tipo casco. Ok. Sí, claro que sí. Ok. ¿Y este qué precio tiene? Este te sale aquí en 118 pesos. Ok. Venga. Y luego tenemos por acá. Tenemos también el triángulo, que es el de la suerte. Ok. Este también lo buscan mucho por la suerte. Igual tiene la mano de Fátima, la herradura. Te sale en 102 pesos. ¿El ojo de qué? El ojo turco. Ok. ¿Cuánto? En 102 pesos. ¿Y este es un girasol? Este es un girasol, que este te sale en 74 pesos. ¿Y este? Este es un llamador, este es un atrapasueños. Ok. Este te sale a ti en 155 pesos. ¿Ciento qué? 55 pesos. Y como me decías, para los DJs, ¿no? Exacto. Este te sale en 84 pesos, está muy bonito, ¿no? Perfecto. ¿Y esa estrella, estrella de qué se llama esta? ¿Esta es la estrella de qué, no? Interventora, ocupamos que nos ayude con esta estrella. ¿Estrella de David? Es la estrella de David. Estrella de David. Esa te sale en 105 pesos. ¿Siento qué? Secretaría. Chin. 105 pesos. ¿105 pesos? Venga, no sé si la interventora o la productora, pero... Venga, 105 pesos. Ok.
Y este es un castillito. Este es un castillo que te sale 124 pesos. 124 pesitos. Y esto no sé qué es. Interventora. Pentagrama. Este es un pentagrama. Señorita, continúa con lo esa que te sale en 109 pesos. Este modelito solamente tengo a medida 7.5. Una crucecita también, súper bonita. Tengo lo que es la crucecita que sale en 92 pesos. La crucecita de 90. La calaverita. Te sale en 110 pesos. Perfecto. El corazón con línea de la vida te sale en 93 pesos. Y la guitarra te sale en 78 pesos. Muy bien. Ok, chicos, no olviden vernos en nuestras redes sociales. ¿En Instagram cuál es? En Instagram es de 925. Aquí se los dejamos para que lo vean más o menos cómo viene. Ok. Chicos, yo les recomiendo que también pueden sacar su cita para que sea como más fácil para ustedes. No tengan complicación por el tiempo porque tenemos bastante gente. Ahora sí que la aceptación de ustedes ha sido muy buena y prefiero que saquen una cita. Se les va a atender sin ningún problema, nada más con un poco de paciencia que nos tenga para poderlos atender a todos. Y aunque no tengan cita, se les atiende. Pero para facilitarles a ustedes el tiempo, sería prioridad que saquen su cita. Adri, pues así es como llegamos al final de este video. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Bye bye, amigos. Bye, chicos.